Buenas tardes, Sandra y amigos. Qué gusto estar compartiendo este espacio informativo con todos ustedes. Recuerden que estamos desde la redacción digital de Diario El Telégrafo. Y nos vamos directamente a las noticias nacionales. La Sala Penal de la Corte de Justicia del Guayas emitió su resolución sobre el recurso presentado por alias Fito, con el que buscaba su retorno a la penitenciaría del Litoral. El líder de la banda delictiva Los Choneros fue trasladado de la cárcel regional a la prisión de máxima seguridad llamada La Roca en Guayaquil. Ocurrió el pasado sábado 12 de agosto. Por ello se presentó este recurso que será resuelto por el juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil. Y nos vamos al ámbito de seguridad, amigos y amigas. Esteban, nombre protegido, iba hacia la casa de su amigo a las 3 de la tarde de ayer, cuando fue secuestrado en el sector de Gualo, en Quito. Eran tres personas en un vehículo, señala el parte policial. Los delincuentes lo agredieron físicamente y grabaron videos para enviárselos por WhatsApp a la esposa de la víctima. Pedían que les entregara $2,000. La mujer hizo el depósito y liberaron al hombre. Por lo tanto, la unidad antisecuestros tomó ya el procedimiento e investigan este hecho. Y nos vamos directamente a la parte internacional. La Organización de Investigación Especial de la India, ISRO por sus siglas en inglés, compartió más fotografías que fueron captadas por el módulo lunar Chandrayaan 3 durante su viaje hacia la Luna. ISRO explicó que las imágenes fueron captadas a 70 kilómetros sobre la superficie lunar y en las fotografías se puede ver varias zonas que impactaron asteroides. La sonda Chandrayaan 3 esperaba alunizar cerca del polo sur lunar este miércoles. El éxito de esta misión convertiría a la India en el cuarto país, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y China, en lograr posarse en el satélite de la Tierra. Esto es lo que les podemos informar, amigos y amigas. Recuerden que ustedes pueden ingresar a la página web de El Telégrafo, www.eltelegrafo.com.es, y también dar like al Instagram, al Facebook, al Twitter, y también estamos en TikTok, y también tenemos una novedad, amigos y amigas, también tenemos el Facebook Live a través de nuestras redes sociales que pueden ustedes ingresar. André, continuamos contigo.